En este vídeo vamos a hablar del futuro de Koeman, que ya han decidido en Can Barça tras la derrota de ayer en el Clásico. Veremos la agitada salida del holandés en coche del Camp Nou tras el partido y una mala noticia sobre Pedri González. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Koeman ha salido de nuevo ileso y continuará en el Barcelona tras la derrota en el Clásico. Ronald Koeman salió del Clásico ante el Real Madrid sin daños colaterales y con mucha tranquilidad, porque su futuro como entrenador azulgrana nunca estuvo en riesgo. El Barça lo respalda y así lo hará por lo menos hasta el mes de junio, cuando acaba finalmente su contrato con el club. El neerlandés sale a flote en una nueva derrota en la que por primera vez no ha sido el máximo señalado, aunque un grupo de aficionados, como veremos después, cargó contra él a su salida del Camp Nou. No tenemos jugadores de nivel y la pegada que teníamos antes. Este es un equipo en construcción, destacó el secretario técnico del Barça, Ramón Planes, tras el partido ante los madridistas. ¿Pesimismo o conformismo? Antes la excusa era que habían demasiados jugadores lesionados. Ahora que el equipo está construyéndose de nuevo tras las salidas importantes en el último verano de Leo Messi o Antoine Griezmann, dos jugadores que fueron claves para sostener al Barça en el último año, pese a quien le pese y a los que no se le ha encontrado sustituto. Koeman venía con el colchón de las victorias ante el Valencia por 3-1 y el Dinamo de Kiev por 1-0, por lo que el resultado ante el Madrid en teoría no iba a tener trascendencia. La historia hubiese sido distinta si en los partidos anteriores el Barça se hubiese dejado puntos, pero de momento el objetivo del club, que es que siga hasta junio, no se ha modificado. Laporta lo había adelantado antes de celebrar este sábado los 50 años del Palau Blaugrana. Lo dijo así: sí, por supuesto que Koeman continuará tras el Clásico. Una frase que comienza a ser habitual en el presidente, cambiando el partido. Ahora la mirada está puesta en ganar los próximos 3 partidos, que serán claves para que el Barça siga vivo en las competiciones, porque a pesar de la derrota ante el Madrid y que el cuadro azulgrana esté a 5 puntos de la Casa Blanca y a 6 del liderato, tuvo oxígeno con el triunfo ante el Valencia y sigue con esperanza en la Champions tras vencer al Dinamo y recibir un gran favor del Bayern con la goleada al Benfica. Contra todo pronóstico, los culés siguen dependiendo de sí mismos para meterse en octavos, pero hay que ganarlo todo. Así pues, el Barça se juega la vida y poco más en Vallecas, Camp Nou y el Estadio Olímpico de Kiev contra el Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Recordemos, miércoles a las 19 horas, hora peninsular española, tienen la oportunidad de superar a un rival en la clasificación, puesto que los madrileños están en la 7ª plaza con 16 puntos y un partido menos, mientras que de ganar al Deportivo Alavés el sábado a las 21 horas, confiando en que los de arriba conseguirán algún pinchazo, el Barça podría meterse por lo menos en puestos europeos. Ahora mismo está a 3 puntos. En la Champions League, el martes 2 de noviembre a las 21 horas, el Barça vuelve a jugarse la vida y Koeman su puesto, porque los culés y posiblemente Koeman su puesto, porque los culés están obligados a ganar y esperar un nuevo pinchazo del Benfica ante el temible Bayern. De ser así, estarían alcanzando la segunda plaza del grupo y con opciones reales a pasar a octavos, puesto que solo tendrían que ganar a los portugueses en el Camp Nou y esperar lo mejor en Múnich. Ante todo esto, Koeman seguirá tranquilo en el banquillo, porque la confianza del club la tiene incluso en las adversidades, y queda claro que eso es lo que no puede pasar. Es lo que pasaba en estos últimos años, que se perdía y no pasaba nada. Con nosotros perder tiene consecuencias, así lo dijo Laporta a finales de mayo, cuando terminó la temporada. Ha quedado solo en un mensaje de falsa esperanza. Por tanto, Koeman, que tiene el apoyo del club pero no de la afición, y es que ayer tuvo que salir entre gritos y golpes de los aficionados del Camp Nou. La afición azulgrana comienza a ofrecer signos de impaciencia,
para un sector de la grada. La derrota del Barcelona ante el Real Madrid ha sido la gota que colma el vaso. Tal es la impaciencia que reina en esta parte de la parroquia culé, que algunos seguidores mostraron su descontento tras el partido. Además, muchos ya han señalado a un culpable, a Ronald Koeman. Así, un grupo muy nutrido de personas esperaron a la salida del técnico del Camp Nou para hacer visible su enfado tras la derrota en el Clásico. A gritos de fuera, fuera, decenas de aficionados se agolparon a las afueras de las instalaciones azulgranas. El neerlandés, que salía en su coche sin cordón de seguridad, aminoró la marcha para no atropellar a los presentes. Esto sirvió para que las personas congregadas comenzaran a golpear el coche y lanzar descalificaciones hacia el entrenador, que finalmente consiguió salir de la zona sin sufrir males mayores. Y es que aquí podéis ver algunas imágenes de cómo aficionados del Barça se agolpan ante el coche de Ronald Koeman, que tuvo que salir entre gritos. Por tanto, ambiente muy crispado al finalizar el partido, el Clásico contra el Real Madrid. Vamos a hablar ahora de Pedri González, que recordemos que está lesionado, pero es que hay malas noticias respecto a su recuperación. El 1-2 del Real Madrid en el Clásico no fue la única mala noticia para el Barcelona del domingo, aunque sí la que acaparó todos los focos por su alcance. Este lunes se ha sabido que Pedri salió a entrenar en la sesión dominical y tuvo que retirarse por molestias en el cuádriceps de la pierna izquierda. El jugador lleva ya varias semanas lesionado después de terminar tocado contra el Bayern y forzar para estar en Lisboa ante el Benfica. El futbolista tinerfeño, que lo jugó prácticamente todo en una sobrecargada temporada 2021, finalmente ha visto cómo tantos partidos terminaban desembocando en un problema físico. Aunque las sensaciones eran positivas acerca de una temprana reaparición, lo cierto es que esta recaída tiene en vilo a los servicios médicos del Barcelona. Las cosas no van como se esperaba y AS desveló que al jugador le harán una resonancia magnética este lunes. La única certeza por el momento es que el jugador estará aún varias semanas más de baja. También que el Barcelona ya no correrá tanta prisa para tratar de que reaparezca. Por tanto, malas noticias respecto a la lesión de Pedri González. Y no solo es el tinerfeño, sino que recordemos que Ansu Fati también salió del terreno de juego antes de hora ayer tras un choque con Alaba en su rodilla, y también va a ser evaluado igual que Pedri González. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!